you're going through. We're coming up on Mount Carlmore. I carved that one wonderful summer. Assistència de Xavi, més cap a la dreta per Messi, 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 i menys Messi, encara 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 Messi, gol, 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 increïble quina jugada, increïble quina jugada, Messi, 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 però més i més i més, però més, però molt més, però molt, 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 molt més, però molt més, molt més, molt més, doncs molt més, molt més, i encara més i més i més, i més 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 i tot, i tot, i tot, i tot, i tot, i més, i tot, i més, i tot, i tot, i tot, i tot, i més, tot i més, i amb lectures a més a més. Beckett, que vivía en una, como una, en una guardilla, Ionesco, que vivía en una casa, en una portería, Breton, que crea el surrealismo y que vive en un pequeño estudio, nunca se quejaron, pero vivieron siempre terriblemente mal y se hicieron millonarios muertos. No se espera más, no se espera. Con ellos fuimos felices.
Y no, nunca discutió. Por ejemplo, Cioran, el filósofo Cioran, pidió poco antes de morir. Le dijo a los vecinos, él vivía en una guardilla, un pisito, no un pisito, una habitación con una guardilla, y pidió a los vecinos: mis cuadernos de filosofía, querría tener una bodega, y en una bodega encerrarlos, y ninguno se lo dio. Murió el mayor filósofo francés, el rumano. En la indigencia, casi en la indigencia, ¿no? ¿Y qué pasó? Alguien encontró los manuscritos y dijo: ¿qué hacemos? Vamos a venderlos. Inmediatamente se vendieron por 8 millones de dólares. Ese es el destino, ese es el destino de... No, yo a otra dimensión no, pero sentirte como en Neptuno, con vientos de 500 por hora a 300 bajo cero, eso me lo hizo percibir que te lleva a una dimensión, pues eso, N dimensiones, pues ahí estás en una de las N dimensiones, no es la nuestra. Sí, estás pisando algodón. Yo recuerdo, tenía la sensación de pisar medio metro, un metro de algodón. Grandes dificultades de movimiento. Intento irme a la cama y me doy cuenta que tengo que mear y no encuentro el cuarto de baño. Es mi dormitorio, es donde está el cuarto de baño. Y fíjate que disparate, la maldita ketamina. Digo, bueno, indignado de no encontrar el cuarto de baño, oscuridad, tampoco encuentro el interruptor de la luz. Me pongo a mear. Digo, pues ya está, me va a reventar la vejiga. Y de repente se enciende la luz y mi mujer dice: ¿qué haces? Y estoy meando contra el armario. Yo me fui y dije: mira, Juan Carlos, esto es una cosa muy rara. Estamos en Neptuno, hay unos vientos huracanados imposibles. Además, todo está pasando hace unos 500.000 años. Esto es muy raro, me voy a la cama. Uso se quedó, se lo bebió. En otro de los dormitorios de la casa dormía mi hijo el mayor, el primogénito. Estaba afeitándose en el cuarto de baño y apareció reptando Uso. Y le miró y le dijo: al fin un humano.
Thank you.
hi hagi aquest desplaçament físic del cos. Les coses no agafen, agafen sentit justament en el moment que la dissociació és les coses agafen sentit. Ets capaç de llegir el món amb la dissociació entre paraula i imatge, entre cos i cap, entre sensualitat i idea. En aquests espais de trànsit on es fa llegir per les coses. La sensualitat no es fa llegir per les coses. Quedes posseït per la sensualitat. No entenc. En la idea pura tampoc. Necessites el cos per entendre el món. És en els espais de trànsit on les coses t'agafen sentit. I quan aquest trànsit físic serveixes a les cames per caminar, és quan la realitat agafa i muscula en tu, i aquest múscul que apropa i acosta, allunya, toca, mira, tot aquestes, tots els sentits d'entrar en joc, i tot el cos agafa el sentit ple.
Thank you.
Thank you.
Y eso es lo que hará el personaje, tratar de bucear en sus archivos. En sus archivos, por eso se llama Archives esta parte. Archives, ¿os acordáis, no? En los archivos de la memoria, todos los momentos que puede acordarse de ella. Pero son insignificantes, salvo el momento final.